I cannot see the results, no, I don't know what happens. No, I cannot see the results. Listen. Yeah. Yes, I can listen. Did you finish? Cecilia says yes. You're nodding your head, huh? You say yes? Yes, teacher. Okay. Was it easy or was it difficult, Cecilia? Había unas preguntas. Los días de la semana. No le entendí, la verdad. Ya. Porque... Ya, teníamos que mirar el gráfico y la leyenda apropiada, ¿no? Por ejemplo, usted decía Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Entonces teníamos que ser así o así, ¿no? Sí. Bueno, ya les dije la respuesta. Ok. Listo, siga jugando. Pero les cuento una mala, no puedo ver los resultados. En ese caso les informaría la próxima clase, ¿no es cierto? Que es de lunes. Washington. Teacher. Dígame. Diga. ¿Y si no estamos en compu? Ahí, ese es el problema. Tiene su celular, también podría ingresar por ahí, no hay problema. Ah, pero está usted, no, usted puede abrir digamos, independientemente, ¿no? En el celular también se puede jugar. No necesariamente la computadora. Ya, no se preocupe, queda abierto por 3 días. Entonces usted lo puede practicar mañana, el domingo, si usted gusta, no hay problema. Ya. Pero usted pone ahí, ahí sí ya pone su apellido y su nombre para reconsiderarle que usted ha repetido, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Listo. Entonces, me parece que ya terminaron. Ah, ya sé por qué está pesado. Y ahí sí puedo ver. Bueno. Mientras usted termina, aliste una hojita de papel bond o de un cuaderno, pero que sea grande la hojita, una A4. Aliste una hojita, ¿ya? Y empezamos. Una hojita de papel bond o de cuaderno también puede ser. Bueno, como estamos empezando hoy, nuevamente insisto, de la cámara, ¿no? Entonces, por favor, hoy viernes, bueno, ya, por viernes dice, ¿no? Pero la próxima semana no le admito. Si está apagada la cámara, yo le pongo falta y se acaba el problema, ¿no es cierto? No me hago problema ya. Entonces, mire, listo con su hojita. Le comparto, por favor. Atento. Look at this. Habíamos visto ya, aquí está. Me confirma Dayana. Can you see? No. ¿No se puede ver todavía? Se fue. No se comparte. No se comparte. Dayana, ¿me escucha? Dayana. Sí. Algo pasó acá en el sistema, no sé. Permítame un ratito. Algo pasó. Esperar.
Y ahí sí parece. Sí. Complicación tecnológica por acá. Listo, ahí sí ya puedo compartirle. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá estaba. No, no, se me perdió la hoja. Permítame un ratito. Se perdió la hoja. Aquí estamos. Y aquí estamos, ya. Entonces, compartir. Esta creo que es, ya, ahí sí. Ok, Diana, please help me with the date. Today is. Friday, September 3rd, 2021. Ok, Friday, September 3, 2021. En la hojita, en toda en el punto central de la hojita, coloque esto, por favor. Ya, ahí está. Six basic forms of verbs. ¿Qué pasó? Bye, permítame. Otra vez. Algo está pasando, se fue el archivo de PowerPoint. Permítame un ratito. ¿Qué anda pasando? ¿Y ahora dónde se me fue? Ya. Permítame un segundito hasta que se abra nuevamente. Algo pasó con el equipo acá. Listo, ahí va. Y ahí sí, comparto nuevamente. Paciencia. ¿No? ¿Qué pasó? No quiere compartir, dice mantener presionado. Permítame un ratito. Otra vez. Dayana, ¿me escucha? ¿Sí me escucha, Dayana? Sí. Ya, hay un problema acá con la computadora, no les puedo compartir. Bueno, la idea es esta. Ya, ya se abrió, veamos, veamos. ¿Me confirma, Dayanita, por favor, si se ve? No, no, ahorita sí, ya Ya, que sí. listo. En la hojita, en el punto central, ponemos este nombre. Ahí está. Ubique. Six basic forms of verbs. En todo el centro de la hojita. Ya está. Y vamos a colocar lo siguiente alrededor. Claro, usted le podría acomodar con un cuadrado. You can make a square or a circle, something like this. ¿Ya? And let's write around the six basic forms of verbs to work. Yeah, complete to work. The next one is work. The other one is works. The next one is worked. Next is worked again. And the other is working. Esto usted sabe más que yo, ¿cierto? To work, work, works, worked, worked, working. Si usted va a enseñar inglés, pero no a los beginners, a los principiantes, no puede usted darles esto. Cuando ya está en un intermedio, ahí sí, cuando ya está en unos 6 meses de un curso de inglés, ahí usted como profesor puede empezar con esto, ¿ya? De pronto yo necesito un profesor de inglés, Dayana, ¿la puedo anotar? Claro, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No todavía? Bueno, Dayana. Disculpe, Lisa. Dígame.
¿Por qué se repite dos veces la palabra worketh? Buena pregunta. Ya le contesto. Permítame unos segunditos luego ya y ya le contesto. Ok. Aquí va la pregunta. Diana, please help me. You have six basic forms of verbs to work, work, works, worked, worked, working. What is the name for to work? How do you call the verb, the form to work? Infinitive. Yes, that's right. Infinitive. Entonces usted le pone el nombre debajito. Infinitive form, ¿no? Listo, vamos con la siguiente o el siguiente compañerito. Danae López. Danae, you have work. What is the name for work? Here you say infinitive to work. And work. What is the form for, what's the name? El infinitivo, ¿verdad? Yeah, when you use to, it is infinitive. When you don't use to, ¿cómo le llamamos? Ahí va, ahí va. Mire, mire. Look at it, look at it. Danae. Simple. Form. Simple form, correcto. Simple form, simple form. Melanie Barreno. Melanie, when you use works, what's the name for works? Usted dice work y luego pone works. ¿No? No, no. Ahí va, lea por favor. Melanie. S form. Yes, this is called S form. That is the S form. Okay, that is the S form. Perfect. Now, please help me. Next is worked. Luis Vaca. What's the name for worked? What's the name for worked? Simple past. Ok, it can be simple past, pero aquí le aclaramos una cosita. Justamente vamos ahí. El verbo se le llama past form. Y la estructura o la oración, simple past. Ok, Luis. Me ayuda, por favor, Shirley. Again, worked. Usted tiene worked, past form, and worked. Y ese otro worked, ¿cómo le llamamos? Any idea? Past perfect. Ajá, past perfect. Sí, la estructura es past perfect. También tenemos el present perfect, pero esa es la oración. Como estamos hablando del verbo, solamente se le llama past participle. Ok, Shirley, ¿cómo es que se llama? What's the name? Past participle. Perfect, that's it. Past participle, that is the name of the verb. Les estoy presentando a estos verbos, a los nombres de estos verbos, cómo los identifica, ¿ya? Ahí tiene. Worked, past participle. Lo que usted me dijo, past perfect, eso es la oración que ya vamos a ver luego. Muy bien, niña. Vamos, me ayuda, por favor, Díaz Fernando. Working. Working. ¿Cómo le llamaría? How would you call this form? Future verb. Ah, future verb. Bueno, por ahí en el año anterior ustedes vieron el future perfect continuous, el present perfect continuous y unas cosas por ahí que no quedó claro, ¿no es cierto? No, pero ahora sí se le va a aclarar, ¿verdad? Es facilito. Veamos entonces. Working in some books, it is called ING form. ¿Ya? ¿Sí me está escuchando, Dayana? No, no me está escuchando. Ay.